entramos en la cuenta regresiva para el Rally de Jesús María. En el programa de hoy te contamos todas las novedades del Rally Cía Coda Sur, que disputará su segunda fecha. Culminó la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Raid. Los cordobeses Cavigliasso, Pertegarini y el bonaerense Andújar triunfaron en la última etapa y tuvieron una positiva actuación. Gastón Pastén, ganador de la primera fecha del Rally Argentino, analiza el certamen y la previa del Rally de Jesús María. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Rally Más Automovilismo, programa de día lunes, ya palpitando lo que será la segunda fecha del Campeonato Argentino de Rally, válido también por la segunda fecha del Rally Coda Sur, con epicentro en la ciudad de Jesús María y utilizando tramos del norte cordobés. Y hablando del Rally Coda Sur, comenzamos a ver cómo llegan a esta segunda cita tras la apertura de campeonato en Paraguay, Mariano. Sí, porque hablamos mucho en estos últimos días de lo que va a ser la segunda cita del Campeonato Argentino de Rally aquí en Jesús María. Y en la antesala de lo que va a ser esta fecha, también es momento de hablar del campeonato FIA Coda Sur, que va a poner en marcha también su segunda fecha de esta temporada. Recordemos que el Coda Sur tiene 5 fechas en el año. La primera fue en Paraguay con el Rally Transitapú, ahora en Argentina. Luego irá a Brasil con el Rally de Regín del 17 al 19 de mayo. En agosto va a tener el Rally de Santa Cruz en Bolivia y en noviembre va a cerrar con el Rally del Atlántico en Uruguay. Mientras vemos imágenes de lo que fue la primera fecha con el Transit Apúa, tenemos que recordar que aquella carrera la ganó el local Agustín Alonso, navegado por el argentino Edgardo Galindo, y esto no es un dato menor. Ahora voy a ir a eso. Antes, tenemos que recordar también que los hermanos Martín y Federico Maizonabe debutaron en el Sudamericano en esta fecha y ganaron la categoría Rally 4. ¿Por qué decía que no es un dato menor? Y acá quiero pedirte tu opinión, José. Por un lado, los pilotos del Coda Sur, más allá que vienen cada tanto a correr acá al Sudamericano, los conocemos porque desde este año se ha integrado al Campeonato Argentino. Entonces ya no son desconocidos que vienen una fecha nomás a correr. Claro, no, sí, en el caso de los Saldívar que han venido, Augusto Bestar. Entonces creo que el hecho de tener un campeonato argentino fuerte en la R5, a ellos también les sirve, ¿eh? Venir y medirse, y encima en caminos como los que se van a encontrar acá en Jesús María, que son exigentes. Bueno, y por otro lado eso, son pilotos que quizás no conocen estos caminos porque recién ahora se están incorporando al Rally Argentino, pero sí tienen en la butaca derecha, al menos aquellos que pelean en los campeonatos, en el campeonato sudamericano, a navegantes que son argentinos y que tienen muchas hojas de ruta escritas por estos tramos. Sí, y lo que tienen también de bueno, que como están sobreentrenados con las carreras del Mundial y han hecho algunas del europeo, ya las hojas de ruta prácticamente les salen perfectas de entrada. Ya tienen un sistema muy bien aceitado. Entonces, yo creo que acá no va a ser tanto un problema de hoja de ruta, sí va a ser un problema de que los argentinos están mucho más acostumbrados a manejar en lugares más trabados y con caminos más difíciles que los que normalmente se encuentran ellos cuando corren en el Sudamericano. Hubo pilotos que se avivaron, que aprovecharon y utilizaron la primera fecha del Rally Cordobés para comenzar a conocer estos caminos. Pero está bueno también que se corra Jesús María, porque más allá de que son caminos nuevos para los del Sudamericano, también lo son para gran parte de los del Campeonato Argentino. Sí, porque lo que es la zona de Colonia Hogar hace rato que no se corre. Claro. Y los que han corrido en el Rally de Totoral, eso sí, por el Campeonato Cordobés, sí, eso sí tienen ventaja porque los han corrido los últimos 3 años. ¿Qué sorpresas puede haber, José, en base a todo esto que fuimos hablando recién? La carrera va a ser difícil. Lo estuvimos hablando, el tema de lo largo que son los tramos. Hace mucho que no hay una carrera con tramos, con muchos tramos superiores a 20 kilómetros de extensión. O casi de 20. Entonces, va a ser una prueba muy exigente. Y hablando de cómo van a ser los tramos y los horarios, es momento de presentarles el cronograma de esta segunda fecha del Rally Argentino y Coda Sur. La actividad se inicia el viernes con el shakedown, que tendrá 3 kilómetros de longitud a las 12 y la rampa de largada a las 21 horas. Vamos a la actividad del sábado 13. La prueba especial 1, la Pampa Santa Catalina, poco más de 9 kilómetros, se larga a las 9:30. La prueba especial 2, Colonia Hogar, Cañada de Río Pinto,
16 kilómetros 500 metros a las 9.55. La prueba especial 3, Cañada de Río Pinto, Los Nogales, lo que decía José María, 23 kilómetros 380 metros, bastante extensa, a las 10.27. Los autos vendrán luego para un servicio, un flexi-service, y tras un reagrupamiento se vendrá la segunda pasada por los mismos tramos. La prueba especial 4 se larga a las 13.27. La prueba especial 5 a las 13.52. La prueba especial 6 se larga a las 14.24 y tras un servicio flexi, el primer auto va a ingresar el sábado al parque cerrado a las 16.34. Nos vamos a la actividad del domingo, la prueba especial 7, sin volar la aguada, 22 kilómetros, 210 metros, larga 903. La prueba especial 8, Avellaneda Las Peñas, 19 kilómetros, 130 metros, a las 9.45. Flexi Service, luego un reagrupamiento y la pasada por estos tramos. La prueba especial 9 a las 13.33 y la prueba especial 10 a las 14.15. De esta manera, entonces, el primer auto va a ingresar al parque cerrado a las 15.25. Como lo decía José María, una prueba muy exigente la de Jesús María, ya que tendrá 180 kilómetros de pruebas especiales, pero tiene 400 de enlace, es decir, que el total serán 580 kilómetros en total. Todo bien comprimido, José, ¿no? Poco enlace. Oh, no, pero está, es bravo la cantidad de enlace. Y son caminos, no sé, van a dar bastante tiempo, porque no son caminos muy amplios para andar. Claro. Se meten mucho por adentro, por rutas que se usan poco. Así que bueno, calculo, pero va a estar bien, o sea, tampoco pueden hacer semejante carrera con tan poquito enlace, sino cómo llegan a todos los tramos. ¿Son ¿verdad? Caminos de fácil acceso o son caminos que tienen únicamente la entrada y la salida desde el inicio del tramo? En algunos lugares, en la zona de Colonia Hogar, hay 3 o 4 lugares puntuales que se puede ingresar sin tener que entrar por el tramo. Bien. Pero el día domingo, lo que es Avellaneda y Las Peñas, eso, toda esa zona, eso es muy difícil. Hay solamente en un lugar que venís de Totoral y te topás con la carrera, metiéndote como unos 15 kilómetros por tierra, y si no es entrada y salida, no hay mucho para moverse. Y continuando con la previa de esta competencia, es momento de hablar con el ganador de la primera fecha y puntero del campeonato, el sanjuanino Gastón Pastén, que nos comentaba cómo llega esta carrera. Bueno, Gastón, se viene la segunda fecha del argentino, ganaste la primera. Pensando por ahí en las ausencias que hubo, ¿ya diste el primer golpe? ¿Pensás que va a estar todo mucho más parejo este año y que quizá este año faltara alguna del argentino se va a sentir a fin de año? Bueno, es obvio que la falta de Baldoni, Escuncio y Cancio, que eran los primeros tres, nos posiciona más adelante. Hoy la pelea es, somos otros los protagonistas, ya se vio en el arranque, no quiere decir que obviamente que vaya a ser fácil para nada, Villagra viene con un auto nuevo y que es un auto en mejores condiciones, Nico Díaz siempre ha sido un referente, la próxima fecha es sudamericana, así que también va a estar muy muy difícil. Y hay que ver el resto del calendario, si hay fechas nuevas o no. Por ahí se repiten, puede resultar más fácil de repetir alguna fecha. Así que la verdad que bueno, si cambia un poco el contexto, las expectativas de haber sumado también la experiencia del año pasado, obviamente que son mejores que las del año pasado, que sigue estando claro de que seguir aprendiendo, pero bueno, hoy hay una posibilidad más amplia. A ver, lo decías vos, van a competir también los pilotos sudamericanos en la segunda fecha. Te mediste mano a mano, les ganaste en la primera a pilotos que son referentes como Bestar, como Faus Aldíver, que está en el Campeonato del Mundo de Rally 2. Eso, a la hora de acostarte y hacer un balance, pesa, ¿no? Pesa y no. A ver, esa carrera de Madariaga nos sentó bien desde un principio. Después, todas las carreras son distintas, así que no podemos querer cerrar un balance con la primera fecha. Seguramente ahora posiblemente va a ser distinto, cambia el escenario del piso. Esta carrera que estamos ahora por hacer este fin de semana acá en el Cordobés, seguramente que nos va a ayudar mucho para reforzar el tema del manejo, que vamos a tener una carrera muy parecida. Así que bueno, eso nos va a tener con un poquito más de recursos.
¿Qué esperas para la segunda fecha esta que se nos viene en Jesús María? También caminos mundialistas, en montaña, lo que te gusta, ¿no? Mirá, primero y principal esperamos disfrutarlo, terminarla. La verdad que estos autos son un sueño manejarlos. Siempre que terminamos una etapa o una carrera, lo hablamos con Matías de que son un sueño los autos. No, generalmente, si vos no tenés un despiste, no les pasa nada. Así que la verdad que el disfrute es de principio a fin. Y las expectativas siempre son querer seguir aprendiendo. Hay un montón de cosas para mejorar. Y después, bueno, eso sí trae y andar lo más fuerte posible porque... los autos se disfrutan cuando uno le va encontrando cada vez más el límite. Y obviamente que querés estar en el podio, ¿no? Y pensando en el campeonato de conseguir buenos puntos. ¿Estás en el mejor momento de tu carrera deportiva? Yo creo que sí. Siempre hay mucho más para dar. Así que me gustaría decirte que no para poder estar mucho más alto todavía. Pero sí, seguramente que estamos pasando por un muy buen momento. Gastón, que sea con todos los éxitos y bueno, nos seguimos viendo. Gracias. La palabra de Gastón Pastén, ganador de la RC2 en la primera fecha en pagos del Tuzú. Ahora es momento de un importante anuncio por parte de PEC. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yayora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCOR, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en 3 cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kilowatts contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en 3 cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta 3 cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Y ahora es momento de irnos a la pausa disfrutando cámara a bordo del Peugeot 208 R4 de Damián Ibarra acompañado de Maxi Garmatich. La marca rosa está de tu lado. Derecha 5, gas, y 80, izquierda 3. Bien aguantado, loco. Vamos adentro. 400. No se ve fondo por medio. Y 500. Se cae un poco, te lo recono. No se ve fondo por medio. Y 500. Deja camino, derecha 3. Frena en la segunda marca por derecha. Ahí la ves. 3, 2, 1. Derecha 3, 500. Vamos, deja camino, banquina derecha. Derecha 4, par, izquierda 4. Frena en marca por izquierda. Es derecha 4 a la entrada, par, izquierda 4. Marca por izquierda, 3, 2, 1. 700. Sube el lomo fondo. Y después del lomo tenés 300. Vamos, deja camino, banquina derecha. Derecha 4, izquierda 4. Frena en cinta por izquierda. Después del lomo tenés 300 al deja camino. Derecha 4, izquierda 4. 600. Atención, topa derecha 3, no. Topa derecha 3, no. Frena en marca por derecha. Está la misma por izquierda, mira. La dona es misma. Topa derecha 3, no. 300. Vamos al cruce del asfalto.
abajo, larga 50. Desafiantes, vertiginosos, enigmáticos. Así son los serpenteantes caminos del llano. Izquierda, fondo. 20 y 21 de abril, Rally Cordobés en Arroyito. Suave derecha, fondo, larga con fe. Una manera elegante de calmar tanta dulzura. Rally Cordobés en Arroyito. Cordobés en Arroyito. 20 y 21 de abril. Dos días a pura pasión. Dos días a puro rally. Derecha de nada, ojo la cuerda. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Yo recomiendo Suerox. ¿Qué día? ¿Suerox me ayuda? Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí, sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque te hidrata y tiene 8 iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos, un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas, con ingredientes antiirritación que alivian la picazón al instante, desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop, el shampoo formulado con ketoconazol, un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos, no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop, el especialista en caspa. En Rally Más Automovilismo, presentado por nuestros amigos de Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras. Y ahora es momento de las noticias en nuestro programa con el Sprint. José Manuel Urcera se quedó con la tercera fecha del turismo carretera en el Autódromo de Centenario en la provincia de Neuquén. El piloto del Moriatis Competición consiguió meterse en el selecto grupo de 9 pilotos que consiguieron triunfos con 3 marcas distintas, ya que ahora lo hizo con Ford. Elio Craparo consiguió su mejor puesto en una carrera de TC y fue segundo. Jonathan Castellano con 2 completó el podio. En el TC Pista, el salteño Jeremías Olmedo encabezó el 1-2-3 de Ford y le dio, junto con Urcera, el doblete del fin de semana al Moriatis Competición. Marcos Castro había largado desde la pole, pero un exceso lo relegó y culminó segundo. El platense Nicolás Moscardini fue tercero. Otro Pernía en el TC2000. Thiago Pernía se suma al campeonato argentino de TC2000 a partir de la segunda fecha, que será el próximo fin de semana en el Autódromo de Buenos Aires. El hijo del múltiple campeón Leonel Pernía fue campeón en 2022 de la Fórmula Nacional, protagonista del TC2000 Series el año pasado y actualmente corre en Turismo Nacional. Thiago se incorpora al TC2000 con el equipo DirecTV o Casa Racing con un Renault Fluence que será atendido por la estructura de Marcelo Ambrogio. Y hablamos ahora de TCR porque Fabricio Pessini retorna justamente al TCR South America, categoría en la que se consagró campeón en la temporada 2022 y abrirá temporada el próximo fin de semana en el Autódromo de Interlagos con una carrera que tendrá formato Endurance. El piloto puntano correrá con el Toyota Corolla que estrenó Esteban Guerrieri en el World Tour y que es propiedad de Diego Gutiérrez, contando con la atención del Paladini Racing.
Para la primera cita del año, Pesini confirmó que su invitado será Juan Pablo Bessone, hijo del histórico Tito Bessone y con pasado reciente en la categoría. El Top Race confirmó la sede de su tercera fecha. El Campeonato Argentino de Top Race confirmó que disputará la tercera fecha de su temporada en el Autódromo Ciudad de Paraná. Cabe recordar que esta cita iba a realizarse en el Autódromo Guillermo Yoyo Maldonado de la ciudad de 9 de julio, pero el mismo sufrió importantes destrozos semanas atrás luego de un fuerte temporal. La última vez que el Top Race corrió en la capital entrerriana fue en octubre del año pasado con victorias para Diego Azar y Facundo Aldrighetti. Justamente el piloto de Villa Regina es quien llega como líder del certamen con 43 puntos. Y ahora es momento de hablar de Rally Raid porque se disputó la tercera fecha del campeonato en Portugal con la participación de argentinos, Mariano. Exactamente, luego de lo que fue el Dakar y también el Abu Dhabi Desert Challenge, tenemos esa tercera fecha con el BP Ultimate Portugal, también conocido como Transibérico, previo a lo que será la cita del Campeonato Mundial de Rally Raid con el desafío Ruta 40, que tendrá inicio y final en nuestra Córdoba. En motos, Toya Yarreina logró una contundente victoria y se anota como nuevo ganador en el Mundial. Porque si bien había conseguido el año pasado vencer en Argentina, el español no estuvo anotado en aquel entonces por el Mundial Fin de Motos y no sumó por el campeonato como sí ocurrió ahora en Portugal, y con ello logra ser el décimo triunfador en el historial de la categoría Rally GP y el tercero del año. En el quads, Manuel Andújar tuvo problemas el sábado con el tren trasero de su cuatriciclo y una posterior caída, pero logró cerrar con saldo positivo el domingo porque ganó la quinta y última etapa para finalizar cuarto en la carrera, y esta recuperación le permite mantener el liderazgo en el campeonato, ya que el polaco Kamil Wisniewski se quedó con el triunfo de la categoría. En motos hay que decir que Toya consolidó su triunfo sobre Sebastian Bühler, que quedó segundo, y a casi 15 minutos de Adrian Van Beveren, que es quien lidera la tabla de posiciones. Tenemos que hablar también de Ayelen Bogado, destacar el trabajo realizado por la Argentina, que completó todos los tramos y fue sexta en el clasificador final en quads. Y pasando a los autos, Nasser Alatilla y su prototipo del ProDrive estuvieron realmente imbatibles, con un retraso por problemas de frenos de Carlos Sainz. En su retorno a la actividad con un Mini, le dio esto al qatarí la diferencia justa para ser el nuevo líder del campeonato, ya que el español finalizó cuarto. El portugués Joao Ferreira fue segundo y el brasileño Lucas Moraes completó el podio, mientras que el mendocino Juan Cruz Jacopini cerró octavo para sumar y llegar a los 17 puntos en el certamen junto a su copiloto Dani Oliveras Carreras. Y si hablamos de la Challenger, los cordobeses Nicolás Cavigliazzo y Valentina Partegarini triunfaron en la última etapa sobre Luis Portela y ni más ni menos que Sebastián Loeb. De esta forma, nuestros coterráneos se subieron al podio, fueron terceros detrás del ganador Rocas Baciusca y el local Armindo Araujo. Baciusca es también el líder del certamen con 160 puntos, tiene 34 puntos más que Austin Jones y 39 más que Cavigliazzo, que está tercero, así que podríamos decir que es un saldo positivo para las tripulaciones argentinas, porque Andújar, más allá de los problemas del sábado, sigue liderando el campeonato, porque Cavigliazzo y Partegarini están terceros en el campeonato y Jacopini por fin pudo finalizar una carrera luego de los inconvenientes que había tenido en el Dakar y también en Abu Dhabi. Y Acosta también navegando. Exacto. A Guayasamin, un podio, un segundo lugar que es realmente muy bueno en su categoría. El Fer Acosta, ¿verdad? Tenemos también así participación argentina y cordobesa navegando al ecuatoriano Sebastián Guayasamin. Y poco espíritu, José, ¿no? De Rally Raid, porque mucho, mucho camino de rally, ¿no? Normal. Sí, claro. Sí. Bueno, va a pasar un poco aquí en Argentina. Ah, pero acá tenemos algunas dudas. Sí, alguna dijo Pablo Eli que le va a poner. Algo va a tener, pero me quedó la duda, perdón, con eso. ¿Usarán alguna partecita de la salina, sobre todo para la parte donde va para Catamarca? No sé. Eso puede llegar a ser muy lindo, ¿eh? Yo la calcé a correr. Por las Pampas, cuando se hace por las Pampas Rally. No sé si hay algún tema ambiental. No sé, pero por eso, pero creo que la zona que va más pegada a La Rioja y Catamarca se podría llegar a usar. Bueno, una incógnita. Entonces, ya pensando en la próxima del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, que va a tener como epicentro la República Argentina y nuestra provincia de Córdoba. Ahora es momento de despedirnos agradeciéndoles por la compañía y esperándolos aquí en el aire de la pantalla de Telefe Córdoba el próximo viernes. ¡Chau, chau! There's no stopping me. I'm burning through the sky.